Sí. Hola, muy buenos días. Mire, soy el responsable de atención al cliente de la cadena de supermercados de... Sí. Sí, muy buenos días. Le voy a entretener muy poco. Parece ser que ha habido un incidente con usted referente a un vale de 5 euros que no ha podido usted canjear en uno de nuestros supermercados y ha tenido usted, digamos, pues una llamada de la correspondiente a persona que tenemos en atención al cliente. Ha tenido usted, digamos, una discusión con ella y a día de hoy, pues parece ser que vamos a solucionarlo porque se le va a devolver este vale de 5 euros. No, una discusión es que, en lo tanto, yo, bueno, claro, ella no se va a poner nerviosa porque está en su puesto correspondiente, entiendo que no, pero yo me puse nerviosa porque no veía que me dieran ninguna solución, simplemente era yo la culpable de no haber mirado la fecha de caducidad. Correcto, porque la situación... Entonces, vamos a ver, yo la fecha de caducidad, si ya me lo dan caducado, y me lo recibo, me dice, es que puede ser un problema de correo, yo digo, ya, pero es que es un problema, primero, error informático vuestro. Entonces yo más que nada le dije, a mí los 5 euros ya no es eso, es que me toman un poco el pelo. Ya. Porque si yo veo que tengo un ticket caducado, sí, pero muchas veces... No sé dónde está la regla interna, o sea, es que ya desde un principio está mal, no tengo yo la culpa. Yo lo entiendo. Entonces, no le veía que me diera ninguna solución, y como la cajera dice, porque claro, yo fui a dar el me dijo, esto está caducado. Y digo, uy, pues si no, hace ni un mes que lo he recibido. Y dice, pues esto caducado. Y dice, de todas formas, le ha pasado a bastante gente, no tenías ningún problema, ya más, y que te lo dan. Pues yo pensaba que era así. Está claro que al final me enfadé. Sí, sí, bueno, se ha enfadado usted, digamos que ha llegado a una tensión con una persona que tenemos aquí destinada a atención al cliente, que no pensaba que podía haber personas que llegaran a esta, digamos, alarma y tensión de la que usted ha producido por ella. Es decir, que yo creo que por un vale de 5 euros tampoco, señora doña María, con todo el respeto, soy responsable de atención al cliente, es que no hace falta ponerse así tampoco con un vale de 5 euros. Pues mire, euros. No me lo mande, por favor, Juan. No, perdone. Usted va a llamarme, para llamarme la atención. No. Increíble. No. Porque vamos, yo es que no me estaba dando ninguna solución. Pero señora, entonces, que por 5 euros la montó usted una discusión a la señorita que tenemos en atención al cliente que no me ha venido a trabajar hoy. Ah, mira, pues lo siento muchísimo. Hombre, por 5 euros. Lo siento muchísimo. Es que no, se cebó con ella. Bueno, pues mire, señor, que no me hace falta que me dé los 5 euros. Yo ya no falte ni que me los manden. Y yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo, doña ¿vale? María, simplemente le digo que ustedes como clientes siempre tienen la razón. Es nuestra parte, digamos, comercial del supermercado. Usted sabe que está bienvenida a nuestros supermercados y que le pedimos disculpas por este, digamos, incidente de un vale de 5 euros. Pero es usted una tacaña. Ah, mira. Pero tacaña. Ah. Como no he conocido a una clienta en mi vida. ¿Me ha escuchado? Le voy a decir una cosa, me ha colgado usted el teléfono con muy mal carácter, si ríase ahora, y esos 5 euros del vale, montar la que ha montado nada, usted. Nada, eso no es así. La chica, que le habrá dicho? ¡Qué barbaridad! Pues si lo único más grave que dije es que me estaban tomando el pelo. Pero doña María, montar lo que ha montado usted por 5 euros de un tique, con mira, un carácter que ni que hubieran sido 5 millones de euros. Pues mira, por si acaso. Doña María, no. Le voy a pasar un momentito con el departamento de Caja Central, un segundito. Vale. Hola, guapa. A ti te voy a matar. No te preocupes que esta me la debes, ¿eh? Esto no se queda así. María, cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Bueno, un besito muy grande a las gracias. Dos. Vamos a ver esos vales de 5 euros. ¡Qué carácter, por favor!